Muy bien, mis amigos, continuamos con más. Llegamos al último resumen del día de hoy. Como dije anteriormente, esto se coloca cada vez más interesante. ¿Qué será lo que sucederá? Pues lo veremos a continuación. Volumen 28. Capítulo 4. El Fra Soberano, parte 5. Esto es. Desgraciadamente, cuando volvimos, Alice aún estaba en mitad de las clases y Ender realizando trabajos para el gremio de aventureros, pero aún así conseguimos reunirnos con las chicas de construcción dominante y enseñarles nuestro botín. Habíamos colocado el obelisco y algunas de las piezas destrozadas del Fres Gema en el jardín de Ende. Melle, Ney y Lise las miraban con curiosidad. ¿Los habías visto antes? Melle miró un Fres Gema parecida a un ciervo que había logrado conservar gran parte de su forma original en comparación con las demás. Creo que se parece al Quark que Yula había estado desarrollando. ¿Así que realmente eran esos Fras artificiales que habían mencionado? Sin embargo, el Fras que creó Yula no tenía núcleos como estos. Los núcleos del Fres Gema estaban formados por pentágonos unidos para formar dodecaedros. Melle llegó a esta conclusión al examinar uno cortado en dos. Sin embargo, quedaba la posibilidad de que adquirieran esta forma tras un desarrollo posterior. ¿Reconoces el núcleo del arco iris? No, nunca lo había visto. Sin embargo, por leve que sea, parece que emite un eco. Aunque es tan débil que casi no puedo oírlo. El eco era como el latido liberado por el Fres, lo que significaba que ese obelisco era un Fres. Cuando le pedí a Melle que confirmara mi teoría, negó con la cabeza. No puedo estar seguro. Es algo parecido al eco de un Fres en estado de animación suspendida. A juzgar por la historia de Quan y Alice, ¿no podría haber sido ese limo una bestia de cristal? Este pilar cristalino se parece a sus cadáveres, sugirió Ney, mirando hacia el obelisco. Una bestia de cristal era lo que las chicas habían invocado en la prueba de Quan para convertirse en el prometido de Alice. Si el limo que habían visto era una bestia de cristal, eso significaría que había un constructo dominante que lo había creado. Probablemente planeaban algo similar a como Yula invocó a Zeno, pero antes de que ese plan fructificara, perecieron. Zeno había sido un general que Yula convocó desde Prasia en la batalla final contra el dios malvado. No lo había conocido personalmente, pero al parecer era todo un luchador, e incluso Ende había acabado acorralado. Melle había sido quien lo había abatido. Yula había sido del tipo muy precavido. Era probable que hubiera ideado todo tipo de planes alternativos. Aunque al final del día, en el momento en que confundió al dios Neet con un dios real, la mayoría de los planes que había ideado se volvieron inútiles. En otras palabras, este fue el legado de Yula. Y no un legado para estar particularmente agradecido, por supuesto. Si se trata de una bestia de cristal, ¿significa eso que el núcleo de arco iris de su interior es algo totalmente distinto? Quan preguntó. Lo más probable. La bestia de cristal parece más bien una armadura diseñada para protegerse a sí misma. Aunque ahora la armadura está muerta, así que ya no sirve de mucho, respondió Ney, golpeando ligeramente el obelisco de cristal. Supongo que murió a causa del terremoto o el shock de su caída. Empezaba a sentir cada vez más que esto no tenía nada que ver con el terremoto. Todo era simplemente una coincidencia en la que Quan y los otros chicos también se vieron envueltos. Oh. Mi teléfono empezó a sonar, era de Doc Babylon. ¿Había terminado de analizar el Fres Gema? Trabajaba tan rápido como siempre. Hola. Ya están los resultados del análisis. Resulta que, de hecho, tiene las mismas características de un Fres que le permiten amplificar, acumular y liberar maná, pero no tan poderosamente como la auténtica. Llamarla imitación no es incorrecto. Pero curiosamente, sus propiedades y composición no distan tanto de las piedras preciosas reales. Las rojas y verdes son casi idénticas a los rubíes y las esmeraldas, respectivamente. Imagino que crecieron absorbiendo minerales del subsuelo. Cuando dejan de vivir, se convierten esencialmente en una piedra preciosa de prasium degradado. ¿Qué? Un momento, ¿eso significaba que no eran tan diferentes de las piedras preciosas reales? Supuse que era similar a la diferencia entre un diamante natural y uno artificial,
pero aún así significaba que posiblemente podrían venderse a un precio infernal. Pero, de nuevo, eran falsos. No, no, una vez oí en la televisión que la circonia cúbica, un diamante artificial, valía solo el 10% de un diamante auténtico, pero su índice de dispersión de la luz era mayor, lo que hacía que brillara más que un diamante auténtico. La diferencia de valor se debía a su rareza, no a cuál era más atractivo a la vista. Imagino que casi nadie en este mundo podría determinar si se trata o no de falsificaciones. Tal vez si fueran capaces de usar anelais, pero eso sería todo. ¿Debería venderlos? Ya habíamos gastado una buena parte de nuestros fondos en desarrollar el Val Albus y las Nereidas. Prácticamente se parecían a las auténticas, así que seguramente estaría bien. Si se cortaba bien, sería una gema bastante grande. No había forma de que los nobles pudieran quitárselas de encima. El diablo en mi mente gritaba, «Véndelo. Esta es tu oportunidad de ganar mucho dinero», mientras que el ángel me gritaba, «No, no debes hacerlo. Son falsificaciones». El ángel y el demonio empezaron a darse puñetazos. «Vamos, diablo, justo ahí. Sí, ve por el recto. Padre, pasa algo». Con habló y me sacó de mis pensamientos. No, ¿qué te hace decir eso? De todos modos, no necesito pensar mucho en esto por ahora. ¿Qué debemos hacer con el núcleo arco iris? No podría decírtelo, sinceramente. Este es un constructo dominante en hibernación, ¿verdad? ¿No lo hace peligroso? Sí, pueden ser una amenaza, pero también es falso decir que todas las construcciones dominantes son. Justo cuando Meye me respondía, el obelisco se resquebrajó de repente. El núcleo del arco iris se desprendió del obelisco y cayó al suelo, absorbió al instante el maná de nuestro entorno y empezó a crecer. Ya lo habíamos visto antes. Fue exactamente lo que ocurrió cuando utilicé Apor para extraer el núcleo de Meye del interior del cuerpo del príncipe Yamato mientras hibernaba. Present, sin dudarlo, encapsulé el núcleo. La Present podía crear barreras sólidas, pero era incapaz de detener el tiempo como el Storage. Ahora que el núcleo del constructo había empezado a despertar, se le consideraba un organismo vivo, así que no podía usar ninguna magia de almacenamiento en él. El cuerpo, que era del color del arco iris como el núcleo del que crecía, siguió creciendo más y más, hasta que empezó a adoptar la forma de un ser humano. Así que era un constructo dominante. Cuando alcanzaba cierto tamaño, se detenía y empezaba a adelgazar. Parecía más pequeño de lo que esperaba. ¿Era incluso más pequeño que Kwon? Su cuerpo estaba parcialmente cubierto por una armadura y su pelo era un corte bob ligeramente largo de color blanco azulado. No estaba seguro de si era un chico o una chica. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto no es una construcción dominante? Dayone, frunciendo el ceño ante la estructura cristalina mientras se transformaba en un humano. Los Fras no pasan por un periodo de adolescencia. Nacen inmediatamente como adultos, murmuró Meye. La única excepción es Alice, ya que es una niña entre Ende y yo. No podemos considerarla un Fres normo. Los ojos del niño de pelo pálido Fres finalmente se abrieron lentamente. Eran del mismo azul helado que los de Meye y Alice. De repente, el niño se abalanzó sobre nosotros, chocó contra la pared de la Present y salió despedido hacia atrás. Uf, eso tuvo que doler. El niño se incorporó sujetándose la cabeza y luego envolvió su puño en una armadura cristalina con la que procedió a golpear ferozmente la barrera. Por supuesto, una Present no podía romperse tan fácilmente, pero el niño dentro nunca se detuvo, continuando su asalto como si se hubiera vuelto loco. Demonios, este chico es pequeño, pero seguro que son violentos. Parecía que estaban gritando algo, seguramente para que les dejasen salir. Sin embargo, no podíamos oír debido al efecto de la Present. Padre, ¿podría desactivar la prevención de sonido de la Present? Me gustaría oír lo que intentan decir. ¿Jun? Bueno, claro, no me importa. Hice lo que Kwon me pidió. Habla en un idioma no entendible. Esperaba oír un aluvión de blasfemias, pero en lugar de eso, lo único que oí fue una retahíla de palabras incomprensibles. Ah, claro, no hablo su idioma. Antes de que pudiera decidir si aplicar o no la magia de traducción, Meye me agarró por los hombros y empezó a zarandearme.
Touya. Por favor, disipa esta barrera. ¿Qué? Pero... ¿estará bien? Date prisa, por favor. ¿Estás segura? Están un poco alborotados ahí dentro. Bueno, podía encerrarlas en otra, prison, si no se enfriaban, así que no había nada de qué preocuparse. Además, parecía que las chicas Fresh podían entender lo que decían. Hice lo que Melle me pedía, disipando esta vez toda la prison, y el chico de corte bobo se balanceó en el aire, cayendo al suelo. Pero inmediatamente se levantó y corrió hacia Melle, con lágrimas en los ojos mientras se lanzaba a sus brazos. ¿Habla en un idioma desconocido, Aye? ¿Eres realmente tú? Melle tenía una expresión de sorpresa en la cara, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, mientras pasaba suavemente las manos por el niño que se agarraba a ella. Ney y Lise tenían la misma cara de asombro. ¿Qué, Lord Halley? Pero... el eco es realmente el mismo. ¿Es realmente usted, Lord Halley? ¿Lord Halley? Le pregunté. Lord Halley es el hermano menor de Lady Mel y el actual soberano Fresh. ¿Estás bromeando? Solo pude mirar atónito al chico que se aferraba a Melle. Ok, bastante interesante este reencuentro entre los hermanos. Será lo que sucederá, lo veremos en los siguientes resúmenes. Mientras, hasta acá llegó este capítulo. Espero lo hayan disfrutado y la maratón del día de hoy. De ser así, apóyanos con su like, comentario y compartan el contenido con sus amigos en redes sociales. Para aquellos que deseen más, recuerden que con la playlist pueden disfrutar del contenido del día de mañana. Y sin nada más que decir, hasta luego.